El uso de la palabra, el diputado Carlos Ponce. Gracias, presidente. En este honorable recinto vengo a rendir mi más sentido profundo homenaje a todos los bomberos y a todas las bomberas voluntarias y brigadistas del territorio nacional, y en particular a las 32 dotaciones pertenecientes a la provincia de San Luis, que han desempeñado una tarea heroica en la lucha contra los incendios forestales, protegiendo la vida y los bienes de toda la comunidad. También hacerlo extensivo a los agentes de defensa civil, fuerza de seguridad, y asimismo el agradecimiento al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Medio Ambiente, que colaboró ante el pedido provincial enviando brigadistas del Plan Nacional del Manejo de Fuego. Estos recientes incendios transcurrieron en circunstancias muy adversas, ráfagas de viento que superaban las 80 kilómetros por hora, más la sequía, esto devastaron a más de 100.000 hectáreas, bosques nativos, como así también afectando a nuestra fauna. Destacar en estos graves hechos, y gracias a la profesionalidad y a la entrega de todos los bomberos, no tuvimos que lamentar víctimas fatales. Y para terminar, presidente, quiero transmitir un fuerte llamado a la reflexión a quienes por determinados intereses llevan adelante estas maniobras que tantos daños nos hacen a toda la humanidad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ponce.